normalmente, por cuánto ha durado el juego, lo hubiese terminado en 2 días. ¿Por cuánto duró el juego? En 2 días. Y el juego salió, ¿cuándo? El 5, si no me equivoco. Y ya estamos a 9. O sea, no. Justamente con este concretamente me lo tomo bastante con calma. Porque el combate me jode mucho. Debe haber un equilibrio. Cualquier comerciante honrado lo sabe. Si mi padre viera esto. ¿Eres Murjana, hija de Ali Baba? ¿Quién pregunta? ¡Ha desaparecido! Hizo ¡pum! Recibimos tu carta en la guarida. Los ocultos, sí. Has tardado tanto que a estos dromedarios casi se les caen las jorobas. Basta ya de cháchara. Venga, el tiempo se agota y hay que darse prisa. Espera, ¿a dónde vamos? A buscar a mi padre. Te sigo. He preparado los caballos. Nos has encontrado. Se escuchan muchas cosas en Bagdad, sobre todo si tu padre conoce a todos los comerciantes de la ciudad. Ali Baba, en la carta mencionabas que estaba en peligro. Y así es. ¿Has oído hablar de los 40 ladrones? Los famosos bandidos liderados por el rey de los ladrones. Según la leyenda, porta una espada en llamas. Los chicos con los que crecí sentían fascinación por él. Pensaba que no era más que un cuento para críos. Mi padre ha hecho negocios con ellos. Para ser ladrones, se les da muy bien comerciar. ¿Tu padre se iba a reunir con ladrones en su territorio? Una idea terrible, sí. Le dije 1000 veces que no hiciera negocios con ladrones, pero mis palabras se las llevó el viento. Y mira qué situación. Debo colaborar con los ocultos para asegurarme de que esté a salvo. Debes de querer mucho a tu padre si has contratado a un oculto para que te ayude. Viajamos juntos y yo me ocupo de escoltar sus caravanas. Soy responsable de su seguridad. Son preocupaciones de hija. Y estos ladrones son peligrosos. Serás mi reserva en caso de necesitar ayuda. El plan es muy sencillo. Los vigilamos desde una distancia prudencial y si ocurre algo, tú sígueme. Ok. No sabemos qué ha pasado. No veo a mi padre. Tenemos que ir a por ellos ahora mismo. ¿Qué ha pasado con la distancia prudencial? Ya está bien de vigilar. No eres de los que pierden el tiempo. Me gusta. Teníamos un trato. Pedisteis vuestra palabra. ¿Acaso no sabe que nunca se debe hacer tratos con los ladrones? ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¿Tienes que estar loco para meterte con nosotros? ¿Qué correrás, Pedro, cuando te haya arrancado? ¡Eh! ¡Al suelo! ¡Apágalo! Espera. ¡Ah!
a Momir. Vale. Otra misión. Cualquier noche menos viernes y... y sábado. O sea, el horario siempre es el mismo. ¿Qué haces, gilipollas? Pues mátalo rápido. Merece tener un funeral y que se le recuerde. Ven a mi casa, está junto al bazar. Cuando llegues te pagaré por los servicios prestados. Okay. Seguir el camino, ¿para qué? Es el juego más... De la saga es el juego más corto de los nuevos. Sí, dentro de toda la gente que nos dedicamos a jugar la saga, soy el que más ha tardado en pasárselo. Lentement, j'y barre la main.
sí, yo la gran mayoría de horas fue del primer día. Porque al final, si te quieres hacer esto bien, si quieres gestionar esto bien, tuve que hacer directo desde por la mañana hasta por la noche. El resto de horas ya lo hice normal. Eres una buena hija. No era la hija que él esperaba. Yo quería ver el mundo y vivir aventuras. Espadas chocando, el fragor de la batalla. Para él, hubiera sido mejor alguien que disfrutase de una vida sencilla y diplomática. Pese a todo, me quiso tal y como era. Las únicas veces que discutíamos era cuando se relacionaba con los 40 ladrones. No es fácil resistirse al dinero. Sobre todo si estás acostumbrado a un estilo de vida concreto. Yo pensaba lo mismo, pero no era el único motivo. Mira, entre sus pertenencias encontré dibujos y notas. En ellos se habla de una cueva fantástica repleta de monedas y joyas. Dejó escrito que quería cumplir mi sueño de ver el mundo. Los 40 ladrones eran la llave para entrar en esta cueva. Hay tanto que no sabía de mi padre. Podría haberlo ayudado o haber trazado un plan. A veces hay que guardar secretos, sobre todo a nuestros seres queridos. La marca de los ladrones. ¡Siguen vivos! Eso significa que eres su próximo objetivo. Saben dónde vives y vendrán más hasta que acaben contigo. ¿No les ha bastado con matar a mi padre? Se ve que no, hija. Se ve que no. Vamos a confundirlos. Si marcamos otras casas, podré atrapar a los ladrones antes de que maten a más personas. No puedo permitir que toquen el cadáver de mi padre. Iré yo. Quiero poner en peligro a personas inocentes. Bastará con marcar un par de casas vacías. Ya está una. Dos. Una marca más. Debo darme prisa. Los ladrones podrían aparecer en cualquier momento. La última. Esto servirá para confundirlos. Ahora esperaré en alguna zona elevada. Ah, vale. Ladrones no tardarán en llegar. Literalmente son las cuatro casas de la izquierda. Os juro que solo he marcado una casa. ¿Por qué hay más de una? ¿Era esta?
Sam. No dejes piedra sin remover, recuerda. Venga. Háblame esta. A Momir. Espero que Murjana esté a salvo. Como siempre. No te veo yo muy bien. Gracias. Eran buenos bailarines y me han dejado sin aliento. Tus heridas son graves. No son mi prioridad ahora. Escuché una conversación entre ellos. El rey de los ladrones ordenó que mataran a mi padre y después a mí. ¿Qué problema tiene contigo? Sabe que conozco la existencia de su cueva. Después de matar a mi padre, solo soy un cabo suelto. También sabe que si sigo viva, no descansará. Ni yo tampoco. Mientras ese tipo siga con vida, tengo que vengar a mi padre. En ese caso, habrá que ir a por él. No, no pienso pedirte nada más. Aún tengo que pagar tus servicios. No me gusta dejar los trabajos a la mitad. Hablaremos de dinero cuando acabemos con esto. Iré contigo. No, yo me adelantaré. Prepara el funeral de tu padre y después búscame. Espera.